Asociación Gaya de El Salvador, que en griego significa tierra y que son idealistas emprendedores al servicio del medio ambiente y del desarrollo sostenible, llevaron a cabo la gira 2015, denominada Medios de Comunicación Comprometidos con la Agenda Verde de El Salvador y la Consolidación de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad y el Corredor Biológico Trinacional Montecristo, organizada con el apoyo de los comités gestores, la FES, CORDAI y ASPRODE, en el marco de su programa regional Diálogo Democrático para la Seguridad Ambiental. En dicha gira se conoció la problemática de Metapán, que debe preocupar a todo El Salvador, ya que se ha desmejorado la calidad del agua en todo el país. En Metapán Santa Ana encontramos el humedal complejo Güija, uno de los 6 humedales Ramsar de importancia internacional con que cuenta El Salvador y parte de las zonas núcleo de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad y del Subcorredor Montecristo Rosario San Diego La Barra, que es parte del Corredor Biológico Trinacional Montecristo y que constituye una zona binacional entre El Salvador y Guatemala, es decir, de la región Trifinio. Este humedal incluye el lago de Güija, que hoy en día se ve afectado por el cambio climático y el calentamiento global. La contaminación en el lago de Güija tiene muchos aspectos, la parte ganadera, la parte que viene de Guatemala, donde se cree el 100% que los ríos desembocan en la zona de El Salvador. Estos ríos traen todo lo que es el excremento, tanto de ganado como humanamente hablando. Sí, viene a caer en crudo todo ese producto. Otra parte que también afecta es porque tiene mucho azufre. El azufre trata de contaminar el agua y el pescado también. Y todo esto afecta el trabajo de los pescadores que ya no pueden lanzar la red. Lastimosamente no hay un apoyo, ¿verdad?, para nosotros en ese sentido, de decir de que, bueno, los pescadores están ahorita en casa prácticamente, ¿verdad?, va a haber un apoyo para ellos. La verdad es que no se da, ni como municipalidad acá de Metapán, pues nunca ha decidido el alcalde decir, les voy a mandar aunque sea víveres, pues, lo básico, ¿verdad? No se ha dado nunca, ¿verdad?, como alcaldía, no tenemos ese apoyo también y entidades también gubernamentales a nivel país, no ha habido apoyo. Entonces, esa es una de las problemáticas que nosotros sufrimos mucho por acá. Pero el problema va más allá. La laguna de Metapán, parte del complejo lagunar Güija, se ve alterada en su calidad por el lirio o ninfa, como se le conoce. Son más de 6 años de estar luchando y alrededor, aquí donde estamos, a todas las personas que habitamos acá, pues somos personas que vivimos de la pesca, ¿verdad? Y en este año, pues tuvimos problemas con la agricultura. Y con la problemática del lirio, que el pescado no se agarra porque la laguna está saturada de lirio, entonces estamos viviendo problemas económicos bastante serios, así que pedimos a todas las instituciones que puedan brindarnos la ayuda para que unidos podamos salir adelante y limpiar esta laguna. Y para conocer de dónde proviene el problema, nos dirigimos al Trapichito, que sus aguas tendrían que ser cristalinas, ya que su fuente proviene y nace en el río San José, dentro de un bosque nebuloso. Este río es del Triángulo Norte, que le llaman de los tres países, ¿va? De Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto nace de la cumbre de Montecristo y baja por todos los canales y ríos, y ya cuando llega a la ciudad de Metapán, que y sale toda la contaminación, arrastra todo esto para abajo. En sí, de las comunidades ya viene un poquito contaminado y ya cuando baja a la ciudad, se contamina por completo. Y aquí llega al lago de Metapán y después de aquí sale al lago de Güija. Del lago de Güija desemboca al río Lempa y lo arrastra para la zona de San Salvador, todo el país. Y ahí está la chulada de río Lempa, que según está bien bonito, ahí está más contaminado que saber qué. Y abasteciendo de agua a la población, casi toda la población de El Salvador. Pero no todo está perdido, la situación puede cambiar. Por ello, los pobladores organizados en ADESCOS o cooperativas exigen se les escuche. Que piensen y que analicen
que así como le han dado nominaciones de complejo, de sitio Ramsar, de reserva, de corredor biológico, que piensen también que necesita un cuido y una responsabilidad especializada para que esto se pueda preservar. Y que piensen también que así como se puede preservar esto, se puede preservar lo bien de la gente, porque alrededor de este cuerpo de agua somos 7 comunidades, o sea, familia, ¿verdad?, que pescan, pescadores. Atrás de estos pescadores hay familias. Una de las principales propuestas para la solución de la contaminación de estas aguas que desembocan en Río Lempa sería una planta de tratamiento. Tanto como el complejo Ouija y como la laguna de Metapán, las necesidades y los problemas son alarmantes, porque nosotros aquí por el lado de la laguna de Metapán tenemos, primero, que antes de todo se viene pidiendo desde hace 5 años, 6 años ya prácticamente, una planta de tratamiento. Se dijo que se iba a hacer, se dijo que se iban a buscar los fondos. Gracias a Dios, hasta aquí donde nosotros tenemos conocimiento, los fondos ya están, los permisos ya están, pero no vemos nada claro de la planta. Según el edil de Metapán, ya se está trabajando en este tema. Podemos decir que ya iniciamos lo que es la función de una planta de tratamiento de lo que son las aguas negras del pueblo, porque eso no contamina la laguna de Metapán, y al hacer esa planta, la laguna se puede convertir también en un atractivo turístico, pero claro, ahorita está contaminada y nosotros no la recomendamos. Por eso vamos a hacer esa inversión de $1,700,000. Tenemos el presupuesto, tenemos los diseños, los permisos del medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, ya la carpeta ya fue aprobada por el BIDL, aunque los fondos van a ser municipales, con un aporte de la empresa privada Holcim del Salvador de $250,000. El problema de la contaminación de las aguas no debe ser un tema aislado, sino una preocupación de todos para erradicar o tratar adecuadamente las aguas negras de las ciudades, las aguas residuales industriales y las aguas de origen agrícola, que constituyen las fuentes fundamentales de contaminación. Para Tu Mañana, Lady Cornejo.